tardes con todos. Bueno, hoy día estamos lunes. No les pude hablar en la mañana porque he estado súper, súper ocupada. Hoy día tenía clases a la 1:30 hasta las 3. Una clase de 2 horas. La misma clase que siempre tengo los lunes, pero no he ido. Es la primera vez que falto a ese curso. No he faltado nunca. Es un curso que no es de carrera. No se presenta nada hoy día ni nada, pero se han dejado tareas, así que mañana lo voy a hacer mi parte que ya me han dejado mis compañeros. Ahorita lo que voy a hacer, porque me ven cambiada, es que voy a salir con mi hermana a comer como comida saludable, algo así. Es que vamos a salir, pero regresemos rápido porque yo tengo una tarea que hacer que es súper chiquita, pero a la vez compleja. Es una parte de un trabajo entero, de un estudio de caso. Eso, bienvenidos a una semana más en mi vida. Bueno chicos, perdón, no les he hablado nada desde que llegué de la salida que tuve con mi hermana. Llegué y estuve haciendo mi tarea, la terminé, así que ya mañana la voy a presentar. Arreglé mi mochila y bueno, me he quitado el maquillaje ya, aunque creo que no hay mucha diferencia. Y estoy esperando que mi hermana salga del baño porque está que se baña y se demora un año. Mientras tanto estoy aquí editando un reel que quiero subir para Instagram y TikTok. Sí, entonces, y nada, voy a esperar eso y ya después me iría a dormir porque mañana tengo clases temprano y mañana sí tengo que ir porque es un curso que me encanta y no puedo faltar porque tengo que presentar un trabajo. Así que, sí. Bueno chicos, me lavé el rostro como pudieron ver y ahora sí me voy a ir a dormir por fin. Así que nada, ahorita sí me voy a dormir y ya los vería mañana. Chicos, ya llegué a mi casa, ya almorcé como pudieron ver. Ahora estoy viendo lo que tengo que hacer hoy día. Primero voy a empezar con las redes sociales. En la universidad he avanzado un poquito la tarea que tengo que hacer, terminar hoy día con mis compañeras. Así que ahorita voy a avanzar un poco con lo que es tema de redes sociales y todo eso. Voy a ponerme a editar el blog que les quiero subir el jueves todavía, porque el lunes recién les subí el blog de una semana conmigo. No se ve como muy seguido, lo voy a subir el jueves todavía. Estoy un poco desganada porque estoy con mi regla y normalmente me da unas ganas de dormir horrible. No es fácil.
Buenos días con todos chicos, hoy estamos miércoles, hoy tenía clases en la mañana pero no fui, siento que les estoy dando mal ejemplo de no ir, pero ahorita va la explicación. Ayer me quedé hasta la 1:30 de la mañana terminando un trabajo final porque el profesor me mandó corregir. Aparte estaba con mi regla, me he estado sintiendo súper mal con esto de mi regla, no sé por qué, las últimas veces mi regla me ha dado muy fuerte, pero bueno, entonces hoy ya tenía clases, me dormía eso de las 2 de la mañana y tenía que levantarme supuestamente a las 5:30 para poder llegar a la clase de 7:30. Pero yo ya sentía que no iba a poder porque a mí siempre cuando no duermo bien, no sé, a mí me da como náuseas, me da mareos, no sé. Mi cuerpo no resiste. Pero bueno, igual esta clase solamente iba a ser como una revisión del trabajo que ya hemos hecho y pues así fue. Ahorita me sigo sintiendo mal todavía. Ya que hoy ya no he ido, voy a aprovechar para trabajar. Voy a editar un reel. Quiero editar el video que les quiero subir mañana. Así que voy a estar aquí en mi cama. No, no la he ordenado porque hace frío y quiero estar a poco abrigada con mi cama. Entonces sí, eso es lo que vamos a hacer. Y ya luego en la tarde a ver si aplico una prueba a mi hermana para una tarea. Chicos, hoy día ha sido un día difícil para mí, la verdad es que me siento fatal, 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 fatal. Tengo un dolor de cabeza horrible, que no se me pasa con nada. Tengo un desgano demasiado, tengo mucho sueño, demasiado sueño. Pero bueno, ay, me acabo de dar cuenta que no me he puesto mis collares. Bueno, estaba revisando mi agenda de las cosas que quiero hacer. Hoy ya me toca lavar mi ropa, así que ya la puse a lavar. Pero también me toca hacer una tarea de metodología, que es como corregir unos cuadros. Así que ahorita los voy a tratar de avanzar. Luego voy a ir a cenar. Buenos días chicos, hoy estamos jueves. Hoy me siento muchísimo mejor, ya no me duele la cabeza. Ayer me dolía un montón, o sea, la verdad estaba súper fatal. Hasta me dormí temprano porque la verdad no aguantaba todo el malestar. O sea, fue horrible la verdad, no sé qué pasó. Ahorita tengo más o menos como una hora para arreglar mi cuarto y también para hacer una pequeña tarea. Así que vamos a aprovechar esta hora y ya luego nos arreglamos. Nos vestimos para ir a la universidad a dar una clase de 1:30 hasta las 5:10. Y luego regresar y seguir haciendo la tarea para presentarlo mañana. Así que acompáñame a realizar mi tarea a última hora. Ahora sí, ya me alisté. Como vieron, me maquillé un poquito. Solo me puse corrector en las ojeras porque sentía que tenía muchas ojeras. Y nada más. Entonces, ahora sí me voy a la universidad. Voy a ir a almorzar, que se me hace tardísimo. Y luego ya les cuento cómo me fue.
chicos, ya llegué a mi casa. Hace un frío terrible. En la hora del almuerzo no comí tan bien. No terminé de tomar mi sopa. Y la verdad es que a mí me encantan las sopas. Así que dije a mi mamá que lo guardara. Así que ahorita voy a calentarlo para comerlo. Mientras veo Titanic. Eso es lo que voy a hacer. Y luego me voy a poner a editar un reel que les quiero subir mañana, porque lo tengo ahí y no hay cuándo lo edite. Así que hoy día es el día. Más de las 11 y yo me tengo que ir a dormir. Mañana tengo clases en la mañana, pero de manera virtual. Estaba ahí revisando algunas cosas en mi laptop, que tenía que mandar un trabajo, ya lo envié. Así que bueno, ahorita sí me voy a dormir para mañana despertar temprano. Así que nada, los veo mañana, ya que mañana es el último día de este vlog. Buenas tardes, ya es hora de ir a almorzar, así que voy a almorzar y luego me voy a poner a hacer una tarea de tutoría. Ya di mi clase, que me tocaba 7 y media hasta las 11 y 10, ya la di. Como pueden ver, me he bañado, entonces sí, eso es lo que voy a hacer y ya les voy contando. Bueno chicos, ya estoy en mi casa. Como pudieron ver, me fui al cine. Vi la película Un Lugar en Silencio, creo que se llama. La verdad la vi porque vi el tráiler donde vi un gatito. Entonces, ustedes saben que me gustan los animales. Quería ver el gatito y la verdad me gustó mucho, mucho, mucho. En fin, ahora lo que voy a hacer es ponerme a editar este vlog. Chicos, ahorita ya me voy a ir a dormir. Así que nada, eso ha sido todo por este video. Ya saben que en la cajita de información están mis redes sociales por si quieran seguirme. Yo estoy muy activa en Instagram, subo historias de mi día a día. Y bueno, ahí están los links de mis agendas, los links de mis apuntes y algunas preguntas que normalmente se repiten. Y nada, espero que les haya gustado mucho este video y conmigo hasta el miércoles con un nuevo video. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.